Entonces, eso, ¿no? Y o sea que está
posición ideal es, ¿está bien? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar la primera ley para el volumen de control. ¿Está bien? Y la cual predica el calor de un recontrol es igual. Aplicamos la primera ley. Delta de H más la energía cinética más delta de energía potencial más la es aplicando la primera ley. Primera ley, ¿no? Para el volumen de control, ¿está bien? Una entrada y una salida, específicamente, ¿está bien? ¿Pero qué dice? Que en lo real hay trabajo y hay energía cinética y hay energía potencial en lo real, ¿está bien? Pero cuando se asume, que cuando un fluido se desplaza y se asume que esto no existe, o sea, el efecto es cero, que no existe, entonces existe el proceso de estrangulamiento. ¿Ve? Por lo tanto, si aplicamos una fuente, calor, cero. ¿Por qué? Justamente porque es la de abajo, ¿no? Cinética, cero. Potencial, cero. Y trabajo, cero. Por lo tanto, cero es delta de H, ¿no? Por lo tanto, H a la entrada es igual a H a la. Y ahí está. Si dibujamos una válvula para que tenga mejor, ya sea esa parte. Justamente en estos dispositivos se va, ¿no? Tomando este puntito 1 como la entrada y este punto 2 como la salida. Si lo ves, entonces, a esas condiciones, ¿no? Las válvulas tienen un proceso de estrangulamiento. En esas condiciones. ¿Eh? Entonces, si dice la válvula está sujeta a estas condiciones, por lo tanto, dice, este tiene un proceso de estrangulamiento. ¿Está bien? Entonces, ¿y qué es el caso? Que para el estrangulamiento se cumple que la entalpía a la entrada es igual a la entalpía a la salida. Eso se cumple. ¿Eh? Es una válvula. Entonces, si ustedes tienen la entrada, también tienen la salida. ¿Está bien? Pero esto que está acá, señores, vamos a llamarlo para sustancia pura. ¿Ah? Miren, sustancia pura. Pero ¿qué pasa si fuese gas ideal? Vamos a ver, si tenemos gas ideal. De paso de una sustancia pura, no por agua, ¿no? O también gas, igualito, ¿no? A la entrada, transmune 1 a la entrada y 2 a la salida. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la tranquilla de la entrada es igual a la tranquilla de la salida, ¿está bien? Pero, señores, cuando existía el gas, dice, ¿no? Cuando tenemos gas, todo por función de la temperatura, siempre. Por lo tanto, aquí va y estamos conocido, ¿no? Es igual a C sub P por T sub E. Acá, C sub P por T sub S. Por lo tanto, señores, comerse una sustancia. Entonces, señores, se cumple que. Este para gases y ahí está, ¿eh? Ahí tiene las dos, ¿no? Entonces, si tiene válvulas, ¿ah? Entonces, a esas condiciones se cumple para la sustancia pura que las estrategias son las mismas. O sea, por cierto, isentálpico. Pero si es un gas que está pasando, se cumple que las dos son las mismas. O sea, es un proceso isotérmico. ¿Vale? Para el gas ideal. Vean mi problema. ¿Me dan energía cinética potencial? No me dan. Por lo tanto, de frente, aquí, de frente. ¿Ven?
siempre trae su volumen de control. Eso que está acá. ¿Cierto? Eso que está acá. ¿Está? Ese es el volumen. ¿Está bien? Bien. Pregunta. Antes que salga la bola, ¿hay un volumen? Sí. Sí hay un volumen. Sí, un volumen. Abra la bola y salida. Cierro la bola. ¿Hay volumen? Sí. ¿Es el mismo? No. Es el mismo. Es el mismo volumen, ¿ves? Ah. ¿No ha variado? Una cosa es masa y una cosa es volumen. Sí. No confunda. La masa es cuerpo, la masa es variada. Pero el volumen se ocupa todo. ¿Está claro? Entonces, el volumen 1 ¿cuánto es? B. Volumen 2. B. ¿Hay trabajo? No hay trabajo. ¿Sí, bien? No se ve que nosotros llamamos trabajo al límite móvil. Trabajo al límite móvil. ¿Quién es el límite móvil? ¿Esto? ¿Esto se ha movido? No, por eso. No, ¿qué trabajo? No, no, no. Tengo acá. ¿Está bien? ¿Claro? Bien. Entonces, ya. Entonces, empezamos. Ya empezamos. Bien. Entonces, fíjense, a ver, si tiene aire a esas condiciones, luego, ¿no? Con una bomba pues, se va a extraer un flujo másico a la salida. ¿Está bien? Es un flujo másico. ¿Está bien? Listo. Y para que la temperatura no varíe, se le da calor. ¿Sí? Y digo así, primero, trazo mi límite, mi superficie de control. ¿Está bien? Entonces, cuando yo abro la válvula, dígame, ¿no atraviesa, la masa atraviesa este límite? Sí, ese es el volumen de control. ¿Ve? Ese es el volumen de control. En el sistema cerrado, no. ¿Eh? Entonces, perfecto, ya está, y ya está. ¿Está bien? Luego se va bien, ahora digo, ¿me da energía cinética potencial? No. Por lo tanto, esta es la fórmula que yo voy a trabajar. ¿Ven cómo selecciona? Hicieron la consecuencia. Ya está. Definí, ya está. Viene la siguiente consecuencia. Vamos a ponerle ecuación A y la ecuación B. ¿Sí? Uno de los dos. ¿Está bien? Empezamos. A ver. Antes que abra la válvula, ¿hay una masa? Hay masa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay masa, ¿sí o no? Hay masa. Miren, antes que la válvula, hay masa 1. Por lo tanto, 7 masa 1. ¿Está bien? Pero, ¿qué es el problema? Dice que toda la bomba extrae todo el aire. Lo deja vacío. Por lo tanto, después, cuando yo abro la válvula, mis dos salen, ¿sí o no? Inicialmente hay una masa. Antes de abrir la válvula, hay una masa en el, ¿sí o no? ¿Claro? Ya. Luego, actúa la bomba, saca todo. Listo. Se acabó. Cierro la bomba, ¿Hay masa? ¿Hay masa al final? No ha quedado. ¿Sí que tiene esa masa al final? L. ¿No tiene masa al final? M1 era la masa antes, M2 la masa después. Pero en este caso, como la bomba saca toda la masa, ¿ven? Se cerró, es el punto final, propia final. ¿Qué cosa hay después? ¿Ven masa, sí o no? ¿Ven nada? ¿Está claro? Por lo tanto, 2, 0. ¿Hay flujo básico a la entrada? No. 0. ¿Hay flujo másico a la salida? Sí. Sí. Ay, mira, ya está. Ahora digo, señores, digo B en A. B en A. Siempre como los dos, abajo. Miren, ¿ah? Sí.
el límite valida, ¿eh? Y justamente, claro, uno de los datos que le digo, U, que es igual, es flujo másico a la salida por la entrada. Como solamente hay una entrada, ¿qué más? Menos. M1 por plus 1, ¿no? Y nada más, ¿no? Sí, nada más, eso no está. ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya está, perfecto. Perfecto. Sí, ya tengo la primera ecuación, ¿ok? La más inicial, el grupo más igual a salida, ¿está bien? Entonces, digo así, si a mí me pidieran el grupo más igual a salida, es el ¿está bien? Pero cuando me piden, tengo, ¿conozco este señor? Más a uno, si la conozco, si o no. ¿Conozco este? No lo conozco, mira, no la conozco. ¿Conozco este? Tampoco lo conozco. ¿Es una ecuación por dos? Incógnita. ¿Ves cómo la dice, no? Son dos ecuaciones, es una ecuación por dos, incógnita, ¿sí o no? Por lo tanto, me falta otra ecuación. ¿Cuál es la? Continuidad. Digo así, me voy a poner ecuación alfa. Pero flujo más para salida por más m sub 2 es flujo más para la entrada más m sub 1, ¿está bien? Por continuidad. Como es una cosa, yo sé. A ver, m sub 1 existe, sí existe. M sub 2, 0. M sub 1, 0. ¿Señores? Por lo tanto, flujo más para salida es igual a la masa por, ¿ves? En tu vida. Ecuación, ya puso, pero flujo, no, ya sé que está en ese tiempo, en ese tiempo. Ya me muere beta. ¿Señores? Digo así, beta es alfa. Con volumen de control es igual a M1 por la entalpía en la salida más M1 por la energía en la salida. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya, para mí digan, ¿qué cosa tengo? ¿Sustancia pura o gas ideal? Tengo gas ideal. Por lo tanto, cuando digas ideal, todo se pone muy de las temperatura. Digo, Q, según me control, es igual. M1 C sub P por T sub 1 de salida T, temperatura T menos M1 por C sub P por T, ¿está bien? ¿Y por qué pongo T? Salida y entrada, porque dice que se me da calor para mantener la temperatura constante, así bien, bien. Bien, bien. Antes que abra la válvula, ¿cuánto es la temperatura? 16. Se abre la válvula, sale. Va a bajar la temperatura. Pero le doy calor. ¿Está bien? Perdón. Cierro la temperatura, cierro la válvula. ¿Cuánto es la temperatura? 16. ¿Sí o no? Es la misma. ¿Ves? Está claro, ¿no? Es la misma. Por lo tanto, yo puedo poner acá uno. La unidad Q, mezclan, todo se trabaja también como una figurita, ¿eh? Luego, digo así. Luego, M1, M1 por T1 es C sub P menos C sub E. ¿Está bien? Por lo tanto, Q, M1 por T1. Pero C sub P menos C sub E, pues es. Y luego se le pero Q, pensé. Pero, ¿qué cosa es MTR? B. 1, 1. ¿Sí o y problema solucionado? ¿Cuánta es la presión 1? ¿Cuánto es volumen 1? ¿Sí o problema solucionado? ¿Ya? Entonces, ¿la presión cuánto es la presión? 0.2 en kilopascal, ¿no? Siempre en kilopascal.
entonces sería por mil, 101, 101 kilopascal, ¿no? Sería 101 kilopascal por 0.1 metro cúbico. Y el calor, ¿no? ¿Y lo sale? Me sale 10.1 kilojoules. 10.1 kilojoules. Y ahí está haciendo el tema, ¿eh? Y así se resuelven los problemas, ¿no? Así, ¿eh? Siempre, ¿no? Como yo les voy a entrar en el enunciado y ese problema lo vemos mañana.